Aguilar, secretaria de Acción Indígena de Región Pirámides, y el día de hoy pues estamos haciendo comunidad con todos ustedes a beneficio de cada una de las parroquias. Y pues aquí estamos a la orden, Dios los bendiga a todos. Muchas gracias, Monseñor, por permitirme trabajar en conjunto de ustedes. Gracias. Estas son las causas y las acciones precisamente que nos van acercando, que nos van permitiendo hacer comunidad, trabajar conjuntamente y buscar cómo tener la unidad, la cercanía. Y yo agradecerle de verdad a todos ustedes, Monseñor, muchísimas gracias, porque siempre ha habido esas atenciones, ha sido muy generoso siempre usted también, de igual manera, para con todas las peticiones, las acciones que se hacen, y se trata de corresponder en ese sentido. Gracias de verdad por sus gestiones, gracias, apreciamos mucho sus gestos porque pues son también de la generosidad. Ustedes podían haberlos llevado a otro lugar y pensaron en la iglesia también como una institución, y nosotros pues les agradecemos este gesto. Lo que nosotros hacemos, ya lo expresé, no esperamos ni el aplauso ni de nadie, pues solamente esperamos que el Señor nos lo retribuya, Él sabe cómo, y como sabemos muy bien, Él nunca se deja ganar en generosidad. Yo doy uno y Él me da 10. Le doy 10 y me da 100. Entonces no acabamos, porque yo digo, pues ya te di 100, me das 1000. Te di 1000, me das 1000. Bueno, ¿no? Pues entonces, Dios los bendiga. Gracias. Igualmente, Padre, gracias. Muchísimas gracias. Ah, muchas gracias. Ya saben, cuando lleguen allá adelante de San Pedro, le dicen, traigo salvoconducto.